Bueno, vamos a aprender a cambiar la. Vamos a empezar con la orientación, ¿vale? Imaginaros que queremos hacer un documento y no queremos que esté así. Aquí tenemos el zoom, aquí abajo. Y no queremos que esté así, que esté en vertical, sino queremos que esté en horizontal. No tenemos más que darle a la pestaña diseño de página, orientación horizontal. ¿Vale? Y en un momento el texto se pone horizontal, ¿vale? Más cositas, los márgenes. Dependiendo del tipo de texto, yo quiero los márgenes normales, normalmente no se tocan, pero a lo mejor quiero que ocupe más. Entonces le doy a margen estrecho y los márgenes, si os fijáis, son más pequeños. Una cosita, podéis cambiar los márgenes aquí en la regla, ¿lo veis? Si tiráis de la sangría esta, de los tiradores de sangría, luego podéis tocar esto gris, que estos son los márgenes, lo podéis cambiar manualmente. Tanto los horizontales como los verticales. ¿Ok? Bueno. O iros aquí a márgenes y tocáis moderado, dependiendo ya, ancho, reflejado, pero nosotros vamos a poner aquí márgenes personalizados. Imaginaros que queremos un margen de 3 centímetros. Pues no tenemos más que escribirlo. 3, 3, 3 y 3. Incluso tenemos para la encuadernación. Si luego vamos a encuadernar el texto, podemos poner que el margen de la izquierda sea 1 para que al encuadernarlo se vea el texto, ¿vale? Incluso aquí podemos cambiar también la orientación, que es algo que hemos hecho antes, ¿ok? Vamos a ponerlo en 3333. Y luego tenemos el tamaño. No vamos a hacer una 4, vamos a hacer algo más pequeño, ¿vale? Ya hemos explicado en la pizarra los tamaños de página, la 4, la 3, por qué es, por qué no es. Vamos a ponerlo en tamaño A5, que A5 es la mitad de una 4. A3 es el doble. Y ya en una 5 los márgenes estos quedan muy grandes, ¿vale? Entonces voy a poner los márgenes estrechos. Y la sangría la voy a volver a su sitio. ¿Vale? Ok. Pues ya que esto voy a hacer un cartelito. Cambio los márgenes, cambio la orientación, cambio el tamaño. Y ahora voy a hacer un cartelito. Pero antes voy a hacer algo que no viene en los apuntes. Y que lo tenéis que apuntar porque va a ganar el examen seguro. Seguro, seguro. Que es el borde de página. ¿Cómo se pone el borde de página? Inicio, diseño, bordes de página. ¿Vale? Y aquí yo puedo seleccionar borde de página 3D. Bueno, vale. Pero no, no, me gusta. Vamos a leer un borde de página Torre Chulón que viene aquí en arte, ¿vale? Fijarse. Todo lo que hay. Yo voy a poner. ¿Qué pongo? Unas estrellitas, ustedes leen unos corazoncitos, ustedes leen lo que os guste. Yo voy a poner. ¿Sabéis lo que voy a poner, verdad? Sí, un murciélago. Y el tamaño, el ancho es 31, no se puede poner más ancho, pero bueno, le voy a aceptar. Y ahí tengo el murciélago. Luego. Estoy escribiendo, pero fijaros cómo el borde se lo come. Voy a darle un par de veces y voy a hacer algo que tendréis que saber ustedes, que descargue una fuente. Voy a poner font, que es tipo de letra. O voy a ponerlo en español, mira. Tipo de letra, Halloween. Y se pueden descargar, ¿vale? Que esta página está en inglés. Fijaros. Y de aquí elegí la que más os guste. Pues yo, por ejemplo, elegiría esto porque tiene araña, telaraña. Pero hay de árboles, están chulísimas, la verdad. Mira esta, con esqueleto. Esta misma me voy a descargar. Ya os expliqué cómo se descarga una fuente. Yo la descargo. Abro la carpeta. Le hago doble clic. Tengo que tener WinRAR instalado, ¿eh? Y luego hago doble clic. Y le doy a instalar.
Ya está. Y ahora si me vengo aquí al Word, seguramente en las fuentes tendré Tango Macabre. Me tengo que dar con el nombre de la fuente. Voy a buscar por la T. T. Aquí está, Tango Macabre. Pues vamos a poner fiesta Halloween. La letra un poquito más grande. ¿Vale? Y vamos a poner, esto me lo estoy inventando yo, pero y excursal va a ser 31 de octubre de 2016 a la 1, que no es verdad, pero bueno, nada tendremos que hacer. Pedazo fiestorro, ven disfrazado. Yo no, porque como yo soy Batman, yo no vengo disfrazado en mi ropa. ¿Vale? Y ya una cosa que no hemos mirado, pero ya la voy a enseñar. A insertar una imagen, ¿vale? No tengo foto, voy a poner esta. ¿Vale? Como la foto es tan grande, se come esta página y sale en otra. La voy a poner más pequeña, tirando de aquí. Y ya, voy a quitar el intro. Y ya está. ¿Vale? Próximo día vamos a ver cómo se ponen fotos de fondo. Otro día va a ser día de fotos. ¿Ok? Pues nada, esto es lo que vamos a hacer hoy. Ya sabéis, lo guardáis.